on my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep. Hola amigos, ¿cómo están? Por estos rumbos estamos con toda la actitud, con ganas de hacer una depuración profunda. Ay, porque veo cantidad de ropa que ya no me pongo y le dije a la More, hoy sí me voy a poner a sacar bastante ropa. Así que ya hice mi maleta de ropa que ya no quiero, unas bolsas. Y ahora voy a empezar a doblar la ropa que quedó. Y aún así amigos, a pesar de que según yo saqué tanta ropa, sigo viendo tanta ropa en mi closet. Pues miren cómo está. Y ya empecé aquí a limpiar estos cajones para empezar a meter ropa. Tengo un montón de cosas ahí. Y bueno, aquí ya los muebles, el Amore ya los puso, ya los colocó y todo. Pero obviamente se ve todavía un relajo porque sigue desorganizado. Aquí está una de las bolsas que saqué. Allá está otra. Y ahí está una maleta en donde puse ropa también que mi mami va a mandar a México. Y esta mañana, la verdad es que estaba pensando, no voy a grabar vlog, mejor me voy a poner a limpiar. Pero ¿saben qué? Que después dije, bueno, que sea uno cortito. No creo que vaya yo a hacer este video tan largo, porque yo creo que quiero más echarle carrera a seguir organizando. Y ¿saben qué? Tenemos un montón de ropa para lavar. Y esta mañana pusimos la lavadora. El Amore empezó, bueno, empezamos a lavar la ropa. Y él dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero que este laundry room se mantenga más organizado. Y yo le dije, la única forma en que la vamos a mantener más organizado es si sacamos las aspiradoras de ahí, porque las aspiradoras ocupan mucho espacio. Entonces, ¿saben qué? Que el Amore comenzó a organizar el closet de la entrada, que es este. Miren, ya lo vació. Bueno, ahorita voy a sacar esto, porque esto también lo voy a sacar. Esta chamarra ya no le queda a Ryan, esta sudadera tampoco. Entonces voy a sacar lo que está aquí. Y aquí puso las aspiradoras, pero tiene que agregar unos contactos, porque aquí no hay nada de contactos para conectar las aspiradoras que nosotros ocupamos todo el tiempo y que necesitan estar cargadas, como es esta, la que nos ayuda a aspirar, que no tiene cordón. Y nuestra Tanco, por supuesto, que esa siempre tiene que estar en el cargador, porque yo la ocupo, pues no diría yo bien seguido, pero la ocupo de repente que, ay, voy a limpiar el piso y la agarro y tiene que estar cargada. Estas no tienen que estar cargadas, pero estas dos sí. Entonces va a poner un contacto ahí y aquí las vamos a poner ahí. Ya va a ser el closet de las aspiradoras. Y bueno, el punto es que en eso estaba trabajando el Amore, amigos, cuando de repente sonó la lavadora para que ya yo viniera a sacarla y cambiarla a la secadora. Miren toda esta ropa que tengo por lavar. Es bastantísima. Y resulta que yo saco la ropa de la lavadora y la iba a cambiar a la secadora y me doy cuenta
que estaba súper mojada, o sea, como que la lavadora no la había secado o exprimido bien. Entonces le digo a la More, amore, mira esto, la ropa está bien mojada. Y dice, oh, no te preocupes, solamente regresamos el ciclo, ¿no? Pues lo regresamos a rinse and spin, como enjuagar y secar y exprimir. Y pues no, no hizo nada la lavadora. Entonces dice, bueno, la voy a desconectar y a conectarla otra vez. Tampoco. Luego dice, bueno, vamos a, como que empezamos el ciclo de lavado desde el inicio. No, pues nada, amigos. Y miren, aquí está la primera tanda de ropa que había echado. Y está bien, bien mojada. O sea, se terminó de lavar según esto, pero está bien mojadísima. Entonces dijo la More, ¿sabes qué? Voy a ver qué pasó. Y desarmó lo que, bueno, se metió allá atrás y no sé qué tanto hizo. Y el chiste es que, ya saben que la More todo lo checa en YouTube, amigos. Checó. Y miren, esto, ¿cómo está? De sucio por el jabón. Imagínense, esto lo desarmó la More. Y resulta que este es el... Ay, ¿cómo me dijo? No me acuerdo, el motor está tirando aceite. Si se dan cuenta, miren esto. Tiene muchísimo aceite. Entonces tiene que comprar una pieza para arreglar la lavadora. Yo les he dicho a ustedes que el amore a todo le hace, amigos. Y cuando él no sabe hacer algo, él lo busca en YouTube. Y ahí es donde se guió cómo puede arreglar esta lavadora. Entonces yo de broma le dije al amore, ¿sabes qué, amore? Esto es un llamado del destino. Y dice, ¿cómo? Y le digo, sí. O sea, es un llamado a que a renovar este cuarto de lavado. Le digo, ¿desde cuándo te he dicho que ya quiero que renovemos este cuarto? Porque me causa estrés, se ha convertido en una bodega. Le digo, este es el momento, por eso sucedió esto. Y se empieza a reír, dice, no, mi amor. Le digo, sí. Entonces lo que hicimos, bueno, estuvimos buscando unas lavadoras y secadoras nuevas. Hemos hablado de que en parte de la renovación del cuarto de lavado, quiero que sean lavadora y secadora que se suba una encima de la otra para que ocupe menos espacio, porque quiero poner un lavabo aquí en lo que es el cuarto de lavado. Y para poder hacer eso, obviamente necesitamos espacio, y entonces tenemos que tener una lavadora y secadora que se encime una en la otra. Y pues el chiste es que la encontramos en Lowe's y se fue a comprarla ahorita. Lo que él va a hacer, dice que va a arreglar esta lavadora, la va a limpiar muy bien, y entonces vamos a vender las dos en el Facebook Market, yo creo, que están en súper buenas condiciones, amigos, de verdad. O sea, ustedes las ven, claro, eso sucio que les acabo de enseñar, pues eso le pasa a todas las lavadoras, ¿no? Pero una vez que la arregle, obviamente antes de ponerle todo, la va a limpiar muy bien y todo ese rollo, y ya la va a arreglar y la vamos a vender. Y vamos a poner las nuevas aquí. ¿Vamos a remodelar este cuarto de lavado ya? No lo sé, porque ni siquiera hemos terminado con el closet. Bueno, ya están todos los muebles y todo. Solamente falta pues arreglar todo bien bonito. Pero no sé, ahorita no quiero que se meta en otro relajo. Nada más que traiga una lavadora nueva y una secadora nueva para poder seguir lavando. Yo creo que hoy vamos a terminar de lavar en casa de la sister. Ya le pedí permiso y me dijo que sí. Así que ahorita el amore regresa. Nada de esto estaba planeado. O sea, pues se nos descompuso la lavadora así nada más de la nada. Y ni modo, ¿no? Hay que hacer algo. Y bueno, pues en lo que él se fue a eso, yo voy a seguir aquí. Ya estoy limpiando los cajones, que no sé qué voy a poner en cada cajón, pero ahorita pues se me va a ocurrir, a ver qué. Descolgar muchas cosas que tengo aquí. No sé si doblar los pantalones o dejarlos colgados. No sé si doblar blusas o colgarlas. No sé nada, amigos. Pero lo que sé es que quiero que esto se vaya organizando. Spend your time with me. Looking for someone who can play though. Wanna hang with me. I'm not really looking for a friend, so spend your time with me. Looking for someone not afraid of. Give it all to me. Get next to me, get next to me. All that I want is to get next to you, get next to you. Not asking for much, but it feels like the two of us are golden, or gorgeous. We'll do you good, so take. It's magical when you are close, so get close.
¿Qué se le pondrá a la carne para que salga con buen sabor? Pues usamos solamente lo mismo, sal, nada más. Ay, qué frío. Amigos, es tempranito por estos rumbos y venimos aquí al Morelos a hacer nuestras compras para la celebración de Año Nuevo. Y que cambiamos el menú a la mera hora porque ese estómago no me quiere dejar, amigas. Lo empiezo a sentir raro nuevamente, entonces dije no. Ya queríamos hacer otra vez la carne enchilada de puerco, lo cual la sister mejor no me arriesgo. Y pues decidimos la sister y yo que vamos a hacer tostadas de tinga y de pata, pero para cambiarme le vamos a hacer tostadas de tinga de res. Entonces ya pedimos ahorita la carne, ya llevamos otras cositas aquí en el carrito y ya nos vamos a casita. Amigos, la sister está comprando pasta de estas de la Moderna. Y le digo, te digo cuáles son mis favoritas. Y dice, sí sé. Y le doy luego esta. Ay, le doy una de estas. Como si me hubiera dicho, voy a cocinarla para ti. Y dice, no, pero si yo no quiero de esas. Le digo, ¿cómo de que no? Para cuando me invites una a comer una sopita, me hagas de mi favorita. Luego. Okay. ¿Ya? ¿Lista? Vámonos. Sí, es todo. A ver, déjame revisar. Revisa. Traemos lista y no la vamos a revisar. Oh, los duraznos en la lista. Oh, sí, duraznos. Mira, qué bueno que revisaste la lista, ya nos vamos. Aquí están los duraznos. Mira, es que queremos hacer una ensaladita de manzana, amigos. Y pues obvio necesitamos duraznos en almíbar para ponerle. Pues nada más hay de este, ¿eh? O de ese. Del que quieras. Y miren, también me compré estos atolitos porque el que yo me hice de avena, la verdad no me gustó, creo que ya les había dicho. Y me compré estos, dos de coco y uno de guayaba para hacérmelos en las mañanitas. Y no le voy a invitar a la sister, amigos, porque el otro día me dejó el delicioso que le hice de avena, que ni yo me quise tomar. Oh, que la... ¿Quieres pie? Mm. Oh, sí. Prometo que las perras no se lo van a comer. Conste, amigos, está prometiendo la sister que ahora sí nos va a deleitar con un pie de queso. Got it all figured out. Wanna do this right. There's no doubt in my mind. Baby, you're the one. And tonight I am going all the way. But when you touch my hand, it all goes away. The things I planned, the things I would say. Now I keep rambling on. I sound so cliche. What I am trying to do is say amigos, ¿qué onda? Pues aquí me voy a sentar apenas a editar un video. La verdad es que ahorita tengo una revoltura de clips que no sé ni cómo los estoy pensando, cómo los voy a organizar porque he estado grabando pedacitos y pedacitos de diferentes días. Pero bueno, pues ya, ustedes ya lo verán todo arreglado, bonito. Pero mientras, aquí de este lado, yo me estoy quebrando la cabeza en cómo lo voy a organizar. Pero bueno, saben que me acabo de sentar porque estaba yo en chinga. Ya llevo días, ¿verdad, amore? Trabajando en el closet. Y no se ve que avanzo, ¿cierto? Se ve como, no te preguntas, mi amor, ¿qué tanto hace que no se ve progreso? Sí, cierto, miren su cara. Pero de verdad que sí estoy avanzando, amigos. Estoy organizando como yo quiero que quede. Obviamente todavía no se ve bien porque nos falta quitar el muladar que tenemos arriba. Pero ya encargamos las canastas, el Amore y yo. ¿Y cuándo llegan, Amore? ¿Checaste? It's on your phone, so. A ver, chécale. Pedimos que tres, Amore, o cuatro. Four. Cuatro bien grandotas para meter nuestro desmoder ahí. y que todo arriba se vea bonito. Ahorita les voy a enseñar porque les digo, se ve que no he hecho nada, pero la verdad es que sí, tampoco es que... Saturday.
Oh, el sábado llegan. ¿Hoy es qué? Hoy es jueves. Y llegan el jueves. Ven que también se nos descompuso la lavadora y la secadora sí funciona. Pero saben que a la mera hora nos aventamos a comprar nuestra nueva lavadora y secadora, porque con eso de que también queremos a remodelar nuestro cuarto de lavado. Claro, eso ya será más adelante, no es ahorita ya, eso va a ser posteriormente. Y quisimos aprovechar para comprarlas de una vez. No estaban ni en oferta, pero de cualquier forma, pues quisimos, porque a final del día ya las vamos a, las pensábamos cambiar porque queremos de esas que se monte en una encima de la otra. Y por eso dijimos el amor y yo, pues vamos a comprarla de una vez. Además que teníamos un ahorrito y dijimos, pues de una vez. Todavía el amor la va a componer la lavadora. La vamos a tratar de vender. Así que si alguien aquí en Tulsa está buscando una lavadora y secadora, díganme, amigas, mándenme mensaje. Si no, bueno, pues ya la venderemos en Facebook Market o en algún otro lado, pero de que la vendemos, la vendemos. Y pues así es como va el closet, amigos. El resto de la casa ni se las enseño porque todavía tenemos en la recámara un poco de relajo, ya no tanto como teníamos, pero en el transcurso de ya están aquí. En el transcurso de unas horas voy a pararle a la editada y me voy a ir a arreglar la recámara. Y yo creo que estoy pensando ya quitar todo lo de Navidad, porque pues en sí Navidad ya pasó, amigos. Ya nada más nos falta Año Nuevo. Voy a quitar las poquitas decoraciones que puse. Lo único que voy a dejar es el árbol, y eso todavía lo estoy pensando. No sé si dejarlo todavía hasta el 6 de enero, porque de todos modos dije no lo quería quitar, porque ven que va a venir mi mami y mi abuelita para que lo vieran. Pero cuando ellas vengan, ya pasó, ellas vienen el 9, ya pasó el 6 de enero, que es usualmente hasta la fecha que nosotros lo dejábamos por lo de el Día de Reyes, pero pues no van a estar aquí ellas para esa fecha. Entonces estoy pensando en que a lo mejor ya lo quito hasta antes de Año Nuevo. Todavía no sé, estoy pensando eso. No sé qué decida en estos días. Pues ya estamos a unos días de Año Nuevo. ¿Hoy qué día es, amor? ¿28 o 27? 28, imagínense. Ya hasta perdí noción de los días. Los niños no están porque se fueron con mi suegra. Mi suegra nos pidió que si los podíamos llevar a dejar allá con ella un día, ahora que estaban de vacaciones, y pues obvio le dijimos que sí. Pues amigos, ya nos vamos a acostar el amor y yo. Ya estuvimos desde hace ratito aquí acostaditos viendo televisión. Hace un rato vino la sister y estuvimos aquí en plena plática, hablando de proyectos y todo ese rollo. Y también saben que la sis quiere como que le haga mi amor un arreglito ahí en su cuarto de lavado también. Porque el que es en su cuarto de lavado de ella no hay cabinets así como en el de nosotros, que tenemos por lo menos una. Ahí con ella solamente son unos shelves de metal, y es todo lo que tiene. Entonces dice también que su laundry room de ella la estresa, y luego así estoy yo con el mío. Entonces estaba platicando con el amore de que quiere que a ver si le ayuda él a hacer su laundry room un poco más como mejor. Entonces le digo a la sister, pues sí, sister, aprovecha ahorita porque nosotros no vamos a renovar nuestro laundry room todavía. O sea, ya compramos, sí les dije, ¿no?, que habíamos pedido ya nuestra lavadora y secadora nuevas, pero no tenemos pensado todavía empezar a remodelar ahí por ahora. A lo mejor en unos 2 meses o algo así, pero por lo pronto, ay, creo que ya ni les enseñé. Es más, dejen, antes de acostarme, dejen rápido, les enseño que ven que les dije que el amor estaba poniendo un contacto para que pusiéramos las aspiradoras allá en el closet de la entrada. Pues ya lo hizo, ya están las aspiradoras allá, y la verdad es que a mí me va a dar mucho más espacio en el laundry room, porque las aspiradoras ocupaban muchísimo espacio. A ver, déjenos, llevo para allá para enseñarles rapidito y ya me regreso aquí. Y miren, de hecho aquí tengo estas bolsas que saqué de ropa ahora que depuré mi closet, que me las tengo que llevar. Ya apagué yo todas las luces porque pues ya no estábamos acá en la sala ni nada de eso, así que se ve todo oscuro. Pero ahorita prendo la luz y les enseño. Miren, tenía esta allá porque lo ocupé para aspirar el closet. Ay, amor, no me acomodo aquí bien. Bueno, esto yo lo arreglo.
Después necesito ver. Aquí está el contacto. Ya tenemos la aspiradora que no tiene cable conectada. Esa siempre la tenemos conectada, al igual que nuestra Tanco. Ya también está ahí. Esta otra Tanco, que es para las alfombras, esta no necesita estar conectada al cargador porque esta pues es de cable. Esa no trae su propio cargador. Y esta también de la Shark, que esta es en la, esa Tanco es para limpiar alfombras. Esta es para aspirar las alfombras, piso y todo. Pero bueno, miren, aquí ya quedaron perfectamente. Ya no las voy a tener en el laundry room y eso me super agrada. Así que un 10 de 10 al amore, ¿no? Que un 10, un 100, amigos, se lo merece. Y pues así es, amigos, ya quedó todo perfectamente en ese closet de la entrada. Y pues ya, a ver, ahora vamos a ver despuesito. No sé cuándo vaya a comenzar el amore con el laundry de la sister, pero cuando la sister nos diga, bueno, le diga al amore y que el amore tenga tiempo, pues va a estar trabajando allá en eso. Y bueno, pues ya aquí me voy a despedir, amigos, porque ya, como les digo, vamos a descansar. Ya son las 10 de la noche, creo. Así que hay que descansar. Mañana a ver qué vamos a hacer. Vamos a ir a recoger a los niños. No sé a qué hora todavía. Mi suegra no nos dijo una hora. Pero yo creo que más o menos como a la hora del almuerzo los vamos a ir a recoger. Y a ver si mañana vamos a cambiar las playeras que no le quedaron al amore. Le quedaron grandes, amigos. Entonces las tenemos que ir a cambiar. No sé, mañana a ver qué hacemos. A lo mejor salimos, a lo mejor no, no sé. Ya saben que eso pensamos que a lo mejor podemos hacer mañana, pero no estamos 100% seguros. Así que aquí me voy a despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro video. Ya saben que los queremos muchísimo. Gracias por su apoyo, cariño. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video.